veces son truenos, otras veces parecen cristal, y siempre será el alma de la ciudad su canción. El son de Notre Dame. Escuchad, son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes, porque sabéis, ellas no tañen por sí mismas. ¡Ah, no! No, Bobito. Allí arriba, allá en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo? ¡Chitón! Clopín nos lo contará. Es una historia que habla de un hombre y de un monstruo. Esta es la historia que empieza en los muelles de noche en Notre Dame. Cuatro asustados gitanos se acercan sin ruido a Notre Dame. Pero van a caer en la trampa y ante ellos altiva verá una horrible figura de voz más oscura que el sol. El sol de Notre Dame. El juez Frollo lucha contra vicio y corrupción. De pecado en todo menos en su corazón. Significaba Quasimodo. No, nunca las gentes adivinarán en el son de Notre Dame quién será hombre, quién monstruo será. Suena el son, son, son.